Hola, buen día. Hoy vamos a tener una pequeña capacitación sobre el uso de la radiofrecuencia portátil. Aquí tenemos nuestro aparato. Aquí se enciende los infrarrojos. Das un segundo toque y se enciende en el botón de arriba la radiofrecuencia. Nivel bajo, medio o alto. El nivel bajo lo vas a utilizar en pieles sensibles, en medios más resistentes y el alto en pieles mucho más resistentes. Vamos a trabajar con un nivel medio porque nuestra modelo padece de telangiectasias. El infrarrojo es intermitente, no es continuo, ya que genera calor al igual que la radiofrecuencia. Por lo tanto, vas a observar que la luz del infrarrojo se enciende y se apaga constantemente porque es intermitente. Entonces vamos a empezar a trabajar. La primera manera que vamos a ver es para penetración de producto. Para penetración de producto, lo único que vas a hacer es de ida y vuelta hacer o dibujar como espirales sobre el rostro. Puedes penetrar geles con principios activos, puedes penetrar ampolletas y en un excipiente de un gel conductor libre, ahí puedes poner tu ampolleta y de esta manera la vas a penetrar. Si quieres trabajar líneas de expresión, alguna secuela de acné o cicatrices, entonces la radiofrecuencia la vas a utilizar de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí tenemos una línea de expresión. Voy a posicionar la radiofrecuencia ahí, cuento hasta 30 segunditos y luego la retiro. Y luego me paso otra zona. Dejo que pasen 30 segunditos y me voy a otra zona que puede ser la misma que trabajé anteriormente. El gel que vas a utilizar puede ser ya con principios activos o puede ser un gel simple conductor. Yo te recomiendo que ya tenga principios activos. En este caso nosotros estamos utilizando